Saúdos, ¿cómo están? Ao longo dos meses de 2014 que nos quedan e tamén para 2015 vamos a celebrar na cidade distintas actividades para conmemorar o centenario do falecemento de Eugenio Montero Ríos. Hoxe temos connosco no plató a un membro do Ateneo de Santiago que é unha das entidades que promociona este centenario. E vamos a saudar xa a Pedro Antonio Fernández. Pedro Antonio, moi boa noite. Boa noite. Dicía eu agora ao comezar que o Ateneo é unha desas entidades que promove distintas actividades na cidade no que queda de ano e para 2015 para conmemorar o centenario do falecemento de Eugenio Montero Ríos. Contenos, en primeiro lugar, como xurdiu a idea de facer este tipo de actividades a este persoeiro? Bueno, la idea surgió dentro del Ateneo. De hecho, en años anteriores ya se habían desarrollado alguna conferencia relacionada con este personaje histórico de la ciudad. Y lo que hemos visto es que no había, en el centenario de su fallecimiento, que se cumple justamente este año, ya en mayo, él nació en 1832 y falleció en 1914. Lo que comprobamos es que realmente no había habido ningún homenaje a un político de la importancia que tuvo Montero Ríos en su época y que actualmente todavía podemos seguir sus huellas, lo que dejó en la ciudad, lo que promovió. Entonces, a partir de una iniciativa del Ateneo de Santiago, se propuso a las distintas entidades que tienen relación o que tuvieron relación además también con el propio Montero Ríos, el desarrollo de un homenaje, en primer lugar para darle continuidad al que se hizo en su momento, que terminó en aquellos años con la estatua que hoy podemos ver en la plaza de Mazarelos. Entonces, para, digamos, desarrollar esas actividades, contar con distintas instituciones de la ciudad de Santiago. Y cuéntenos, además del Ateneo, ¿qué otras entidades están vinculadas a estas celebraciones? Pues en primer lugar, bueno, sin ningún orden de preferencia, simplemente las voy a enumerar, la Universidad de Santiago, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, la Cámara de Comercio, el Colegio de Abogados de Santiago y el Ayuntamiento de Santiago, Concello de Santiago. Como decía usted, todo entidades vencelladas con este personaje. Contenos un poquinho, ¿quién fue Eugenio Montero Ríos? ¿Cuál fue a su importancia, tanto para Santiago como para el resto del país? Bueno, ahora justamente yo creo que a partir de determinados estudios que se han desarrollado en la Universidad de Santiago, a partir de del propio profesor don Ramón Villares, que ya este año inició, digamos, el ciclo, antes de que se concretara, pero ya se inició el ciclo con una conferencia en el Ateneo de Santiago, digamos, la revisión del papel histórico de cara a la ciudad, pero no solo de cara a la ciudad, sino a Galicia, incluso en el conjunto del país, de España, en aquellos tiempos, que quedaba, digamos, ahí un hueco para bueno, recordar y al mismo tiempo aprender pues una parte de nuestra historia, de la historia de la ciudad y al mismo tiempo pues digamos homenajear a un político que vivió un contexto muy determinado, la España de la Restauración, ¿no? Y de principios del siglo XX, pero que dejó una profunda huella en la ciudad de Santiago en muchos aspectos. De feito, ten tamén unha rúa co seu nome, non? Ademais dunha estatua, por exemplo. Exactamente, sí, tiene unha calle, pero non olvidemos que la influencia de Montero Ríos en cada unha destas instituciones que hemos mencionado tuvo su impronta, porque fue uno de los promotores de las cámaras de comercio en España, también participó en la creación de la Institución Libre de Enseñanza, fue profesor catedrático de la Universidad de Santiago y después de la de Madrid. En el Ayuntamiento de Santiago, en el Concello de Santiago, tuvo una influencia decisiva en muchos años a través de su red, digamos, clientelar, su red política de partidarios de lo que se llamó el monteirismo en Santiago. Pero al mismo tiempo es que fue un político que tuvo una importancia bastante notable en el ámbito español. Fue presidente del gobierno, fue ministro de Justicia, fue ministro de Fomento, fue presidente del Tribunal Supremo, también tuvo un desarrollo de actividad privada como abogado con uno de los bufetes que en aquellos tiempos era uno de los más prestigiosos de España,
En fin, intervino en multitud de hechos de la historia y de normas que desarrolló a lo largo de sus distintas responsabilidades, desde la etapa, digamos, del sexenio democrático de 1868 y después de una etapa en que se retiró como, digamos, con una participación muy importante en la restauración en el lado del Partido Liberal, de los liberales, ¿no? Entrando xa nos detalles dese programa que prepararon, contenos un pouquiño que tipo de actividades vamos a poder ter nos vindeiros meses. Pues las actividades están enfocadas a destacar su figura y cada uno de esos aspectos que he mencionado, realizar una exposición con documentos y con materiales relativos a su personalidad y a su historia, al final, pues recoger todo eso en un libro, documentar, digamos, la actuación que se desarrollaría a lo largo de los próximos meses. Realmente la actividad ya se inició el 6 de octubre de 2014, de este año, en los lunes del Ateneo, con una conferencia del catedrático Ramón Villares sobre un perfil biográfico de Montero Ríos. Las actividades que están programadas son, por un lado, un ciclo de conferencias. Siguiendo por el orden, digamos, cronológico, lo primero es un acto de homenaje de la ciudad a don Eugenio Montero Ríos y la colocación de una placa, más que una placa, una piedra, al lado de la estatua de don Eugenio Montero Ríos, en la plaza de Mazarelos, para recordar el centenario de su fallecimiento. Esto se desarrollará a lo largo de este mes. Todavía está pendiente de fijar la fecha, pero se hará antes de que acabe el año. Para el año que viene, 2015, hay, en primer lugar, un ciclo de conferencias que comienza en febrero de 2000, del próximo año y que termina en mayo. Son cuatro conferencias que se van a desarrollar en un lugar distinto cada una de ellas, de los que he mencionado antes, que tienen que, de las instituciones que tienen que ver con la actividad. La Cámara de Comercio, Caixa de Abogados, ¿no? Entonces, la primera, en febrero de 2015, será en el Colegio de Abogados de Santiago y ahora por título, más o menos, aunque los títulos no están totalmente definidos, porque depende un poco también del conferenciante. Montero Ríos y el Derecho. Y ahí, sin duda, es uno de los aspectos más importantes de la actividad pública de Eugenio Montero Ríos, tanto como abogado, como ministro de Justicia, como promotor de diversas leyes de aquel entonces, que, digamos, significaban un avance, dentro de los parámetros de la época, un avance progresista, como la ley de matrimonio civil, etcétera. Entonces, esta se desarrollará en el Colegio de Abogados de Santiago en febrero de 2015, y el ponente será Modesto Barcia. La siguiente conferencia sería en marzo y abarcaría el aspecto de la economía, de Montero Ríos y la economía. Montero Ríos fue promotor de las cámaras de comercio, de las sociedades económicas de amigos del país, de muchas actividades de fomento y desarrollo económico en aquella época. Y para ello vamos a contar con la presencia en esta conferencia del profesor catedrático de la Facultad de Económica, Joan Carmona, que llevará la conferencia por título Montero Ríos y la economía de su tiempo, y se va a desarrollar justamente en el edificio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Santiago. La tercera conferencia, Montero Ríos en el contexto de Galicia, es decir, la proyección que tuvo Montero Ríos en la política de Galicia y en la sociedad de Galicia en aquellos tiempos, y será en abril de 2015, contará como ponente con uno de los historiadores y periodistas más documentados y más solventes de nuestro país, que es José Antonio Durán, que ha escrito muchísimo sobre esa historia. Y tendrá lugar justamente en el Ateneo de Santiago. Y digamos que tratará de abarcar la proyección de Montero Ríos en el ámbito gallego. Y ya nos quedaría a última, ¿no? Y la última sería centrado, digamos, la presencia de Montero Ríos en Compostela. Para ello contaríamos con Margarita Barral, que es
profesora de la Universidad de Santiago, y Pablo Costa, que es arquitecto. Y estas dos personas que desarrollarían esta conferencia son también los encargados, los responsables de atender y de desarrollar y poner en marcha la exposición, que sería, digamos, la cuarta actividad, la siguiente actividad a desarrollar en los meses de mayo y junio. El lugar de desarrollo de esta conferencia sobre Montero Ríos en Compostela sería la Cámara de Comercio de Santiago, los locales de la Cámara de Comercio de Santiago. Pois xa estamos rematando, Pedro Antonio. Simplemente unha última cuestión para a xente que este interesada. Estas conferencias, este tipo de actividades están abertas a toda a ciudadanía, verdade? Sí, por supuesto, son abiertas a todo el público, a todos los interesados. Yo creo que, bueno, pues quizás no se pueda, no puedan asistir a todas, pero a algunas según las preferencias, pero son totalmente abiertas. La exposición sobre Montero Ríos se desarrollará en los locales de Fonseca en los meses de mayo y junio. Y por último, pues como resumen de todo eso, para recoger las actividades se hará un libro homenaje con las conferencias, con los materiales, etcétera, y todas las circunstancias que se hayan desarrollado a lo largo de estos meses de actividades. Pues dende aquí só nos queda animar o público a que asista a alguna destas actividades. A vostede, Pedro Antonio, darlle as grazas por acompañarnos hoxe, por amosarnos un poquinho máis a figura de Montero Ríos a través destas actividades. Moitas grazas. Nada, moitas grazas. Moitas grazas tamén a todos vostedes e ata mañá.